Supersónicas fue un grupo que se creó aquí en Valencia, en la discoteca Venial, ¿vale? De tres petardas. Y que todavía seguimos vivas. Y coleando. No decidimos el nombre, sino que lo decidió la propia dirección de la discoteca. Supersónica, porque sonaba bien. Porque éramos super y éramos sónica. Los primeros integrantes fueron Mai, Kiwi Light, Gabriela y yo. Fuimos estas cuatro. Las originales. Las originales. Sí. Luego evolucionó la cosa porque esa fue la primera temporada. Eran más travestis las primeras. Sí, bueno, eran de la época. Era. Bueno, travesti, como que eran más travestis. ¿Puede ser más travesti que tú? No. Fueron pasando varias personas hasta que llegaron Sonia y Michelle. Y así es como se quedó el grupo. Luego tuvimos hasta dos bailarines incluso, sí, que la cosa fue evolucionando. Nació las Supersónicas era 1995, creo que era 95. 95, 96. Sí, 95, 96. Entramos en el 98, 99. Tú entraste en el 98, 99, tú entraste un poquito antes, ¿no? En el 98, 99, ya a finales del siglo. Yo empecé a ir a locales de ambiente y en aquella época había travestismo en todos los clubs. O sea, en Alex, HP, habían un montón de sitios, Valkis, Caballo Blanco, o sea, había un montón. Entonces yo iba mucho a Alex y me encantaba porque estaba un transformista de la época que era Tavi, que me encantaba. Entonces, pues bueno, de verlo dije, uff, yo quiero ser así también. Y nada, pues entonces lo que hice fue, pues cuando hice... Tenía 16 años o así, dije, pues voy a lanzarme al río. Y me hice travesti. Y desde entonces, pues bueno, empecé dando mis pasitos, haciendo cosas en solitario, luego tuve un grupito y tal, pero yo quería ser una supersónica, entonces en el 99 entré en las super. Lo mío fue un poquito así como eventual, yo fui travesti un poco por obligación, pero por mi situación económica, porque estaba haciendo la gestión de conciencia, entonces necesitaba dinero y fui travesti porque ya había hecho teatro. Y una de las cosas que daba dinero en ese momento era ser travesti, irte a las discotecas y te pagaban solamente por ser imagen. Pero la ventaja que yo tenía era que había hecho teatro, entonces también podía hablar o interpretar un papel. Y creo que eso es lo que me llevó a entrar a las Supersónicas. Y ahí, desde luego, maduré bastante y evolucioné muchísimo. Para mí fue muy importante porque eso proyectó mi carrera. Yo, por ejemplo, la primera persona que vi actuar cuando entré en el ambiente fue a Kiwi Light. Entonces para mí, claro, de hecho yo no quería ser travesti, porque yo la veía y decía, me gusta, pero yo no quiero ser travesti. Fíjate tú, qué mentalidad. Digo, ¿qué van a decir de mi casa? ¿Qué van a decir mis amigos? Mis amigas. Y luego resulta que mis amigas ya eran más travesti que ninguna. Pero la Kiwi Live yo tenía como referencia a Dadita de Gallar, que me encantaba verlo, porque, bueno, me encantaba verla porque era maravillosa en el escenario. Es que veía que llenaba el escenario. Y eso un poquito, pues también me marcó. Dije, bueno, no pasa nada porque si eres travesti, porque realmente estas personas tienen dos vidas, la de travesti y la propia. Y digo, no pasaba nada porque yo los conocía de las dos maneras, ya más adelante. Y eso un poco pues me ayudó. Pues yo más de lo mismo. Yo de ir a Venial, de verlos a ellos actuar, y me impactó mucho Crazy en una canción que hizo en francés con una peluca espectacular. Sí, la veía fantástica y digo, yo quiero ser así. Yo quiero ser así como ella. Y así que lo he llevado a la vida cotidiana. Se hizo travesti. Yo ya vivo como en el metaverso. Todo el día montada. carísima. Menudo dineral nos gastábamos. Sí. Pero en ese momento era carísimo. Bueno, también hay que decir que antes se cobraba muchísimo más. Sí. También. Es verdad. También. Pero no, el vestuario nos lo hacíamos nosotras. Sí. Y las pelucas pues nos gastábamos. En ese momento solo tenías como una opción para pelucas. Sí, en Valencia tenías una opción y era bastante caro. Luego tenías otra opción que era irte fuera de Valencia. En Madrid también era caro. Sí, o sea, que en Madrid también era caro. Y luego tenías la opción de irte a París a un sitio de pelucas que eran más baratas, pero claro, ya te tienes que pagar el viaje. Si te ibas a otros sitios, pues era maquillaje pues, de niña, de niñas y de una base suave que a nosotros. Que no nos tapaba la barba. Claro, una base suave. Falta el agua plus. La preparación de esos espectáculos era compleja y era larga. Preparábamos un tema. Preparamos 4 espectáculos enteros, sí. ¿Vale? Porque lo que hacíamos era actuar jueves y domingo, esto era fijo, jueves y domingo. Entonces el jueves se hacía un espectáculo, el domingo se hacía otro, el siguiente jueves se hacía el otro y el siguiente domingo se hacía el otro. Y luego volvíamos otra vez al primero. El que se había hecho el jueves se hacía el domingo y así viceversa. Y esto trimestral, cambiábamos como las estaciones del año. Sí, sí. Primavera, verano, otoño y invierno. Claro, mientras que estábamos actuando a la vez que estábamos ya con el espectáculo, estábamos ya preparando los siguientes, o sea que siempre estábamos ensayando todos los días, prácticamente todos los días íbamos a Venial a ensayar antes de que abrieran puertas, que estábamos allí pues ensayando, era una forma también de relacionarnos, de estar juntos. Ensayábamos, nos maquillábamos y actuábamos con el espectáculo anterior. Exacto. No hubo una clausura. No hubo una clausura. No. De hecho, cuando acabamos de hacer esos espectáculos, que ya nos fuimos de gira y todo, o sea que, no sé, estábamos como en un momento muy bueno. No sé por qué dejamos de ensayar lo que era ese espectáculo, porque me imagino que sería caro o yo qué sé. Pero sí que seguíamos actuando, pues a veces 2, luego otras veces las 3, y poco a poco fue un poquito desapareciendo. Pues digamos, yo creo que porque por lo que pedía, por la renovar. Y por la época. Entramos en el 2000. Entramos en una época muy distinta. El tema del travestismo es como que. El euro lo cambió también. El tema del travestismo, es verdad, es como que cambió mucho. Ya no, hubo un boom, también es cierto que hubo una época que hubo un boom, y ese boom como que fue menguando. Yo creo que somos muy absurdas.